La Cámara de Comercio Alemana para España cumple 90 años. Un escenario económico muy diferente, pero el espíritu sigue siendo el mismo. En octubre de 1917, 40 empresas alemanas afincadas en Barcelona, con F. Riesman al frente, determinan la necesidad de fundar una agrupación empresarial, la Asociación Económica Alemana de Barcelona, que impulsara las relaciones económicas entre Alemania y España y que velara por los intereses de los comerciantes e industriales alemanes radicados en España. A lo largo de este primer periodo, su ágil gestión se refleja en un incesante crecimiento. Wilhelm Schull transforma la Asociación Económica Alemana de Barcelona en lo que pasa a denominarse oficialmente Cámara de Comercio Alemana para España. Un año más tarde, participa en el primer congreso en el que se dan cita todas las cámaras de comercio alemanas en el extranjero. Se funda una delegación en la capital. Por aquel entonces, el comercio bilateral sufre un importante retroceso. La crisis del comercio hispano-alemán se agrava sensiblemente al estallar la Guerra Civil Española, paralizando las actividades de la Cámara. A finales de los años 30 y bajo la presidencia de Otto Ratting, se reanudan las actividades. Sin embargo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial pone de nuevo a prueba su capacidad de supervivencia. A la vista de los acontecimientos, en 1941, la Cámara decide trasladar su sede central a Madrid. Este año, la cifra de socios alcanza los 500. A comienzo de los años 40, Fernando Birk consigue, no sin superar graves dificultades económicas y políticas, que siga funcionando la Cámara de Comercio Alemana. Se convierte así en el único centro de asesoramiento y refugio para los alemanes residentes en España durante la Segunda Guerra Mundial. La introducción del marco alemán como nueva moneda nacional le permite a la Cámara centrarse en su actividad genuina, el fomento de las relaciones económicas hispano-alemanas. 4 años más tarde, se firma el primer tratado comercial de posguerra entre Alemania y España, basado en el Acuerdo Hispano-Alemán de 1926. Los lazos entre las instituciones españolas y alemanas se consolidan cada vez más. En 1953, la Cámara publica la primera edición de su revista. Dado el creciente número de socios, la delegación de Barcelona amplía sus oficinas para poder incorporar más personal, gracias a la inapreciable cooperación de las empresas asociadas, así como al apoyo del Consejo Superior de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas, el DIHK. Durante un congreso extraordinario del DIHK celebrado en 1966, el presidente de la República Federal de Alemania, Heinrich Lübke, y el canciller Ludwig Erhard expresan a la Cámara su reconocimiento y aprecio por la labor llevada a cabo en el desarrollo de las relaciones económicas germano-españolas. La Cámara toma parte en la organización de la primera exposición industrial alemana en Madrid. La firma del Tratado Fiscal Hispano-Alemán y del Acuerdo Preferencial de Comercio entre España y la Comunidad Económica Europea en 1968 traen como consecuencia para la Cámara la ampliación de su red nacional de delegados honorarios a nuevas comunidades autónomas. El notable crecimiento de la economía española en los años 70 se refleja en el crecimiento del comercio hispano-alemán, produciéndose un salto cualitativo de las inversiones alemanas en España. La Cámara elabora el Tratado de Establecimiento Hispano-Alemán, que entra en vigor en 1972 y representa un importante paso en el entramado de las economías española y alemana.
La crisis económica española de 1973 y la inflación de la peseta suponen un retroceso en el número de empresas asociadas. La Cámara organiza por primera vez en Madrid la Conferencia de Cámaras de Comercio Alemanas en el extranjero. Su Majestad, el Rey Don Juan Carlos I, recibe a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Alemana para España. La Cámara acepta el patrocinio honorífico de la Asociación Hispano-Alemana de Enseñanzas Técnicas, conocida con el nombre de ASET, cuya actividad es la enseñanza de especialidades de formación profesional bilingüe siguiendo la metodología alemana denominada Sistema Dual. Desde entonces, aproximadamente 2.000 alumnos han realizado sus estudios de formación profesional en ASET. Se organiza un encuentro con el presidente del gobierno español, Felipe González, y un grupo de empresarios alemanes durante la visita oficial de este a la República Federal de Alemania. A partir de 1986, la pertenencia de España a la Comunidad Europea empieza a reflejarse plenamente no solo en el volumen de trabajo de la Cámara, sino también en el creciente número de empresas asociadas. A raíz de la reunificación de Alemania, la Cámara de Comercio Alemana realiza una ampliación de sus servicios. Se presenta la primera edición de la encuesta Empresas Alemanas en España, Situación y Perspectivas, que pone de manifiesto el panorama de la inversión germana en España. En 1995 se reúnen por primera vez las Cámaras de Comercio de la Unión Europea en España e invitan para la ocasión al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol. El presidente del DIHK, Hans-Peter Steel, así como el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, José María Cuevas, visitan la Cámara en Madrid. Helmut Treiber es relevado por Peter Moser como director gerente de la Cámara. El ministro de Economía español, Rodrigo Rato, asiste a la Junta General de Socios. Un año más tarde, las Cámaras de Comercio de la Unión Europea en España se reúnen con el ministro de Industria, Josep Piqué. Con ocasión del 50 aniversario del DIHK, se organiza una reunión hispano-alemana de empresarios en España y la Cámara recibe la certificación ISO. En 2002 comienza el ciclo de eventos Actualidad Jurídica y Fiscal, en el que se debaten las novedades del sector y que ha reunido hasta hoy unos 1.800 profesionales. 3 años más tarde se inicia el ciclo de desayunos de trabajo Actualidad Empresarial, sobre temas de gestión empresarial en colaboración con el Instituto de Empresa. En 2006, la Cámara organiza un evento conjuntamente con la Embajada Alemana al que asiste el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes. La Cámara de Comercio Alemana presenta su nueva imagen corporativa. Su nuevo logotipo simboliza la creciente importancia de las energías renovables en su actividad diaria. Hoy, 90 años después de su fundación y con más de 1 millar de socios, la Cámara de Comercio Alemana para España continúa por el buen camino, poniendo en marcha numerosas iniciativas y proyectos. En el futuro, la Cámara de Comercio Alemana para España continuará trabajando con entusiasmo por el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre Alemania y España. La Cámara de Comercio Alemana para España quiere expresar su profundo agradecimiento a todos aquellos que le han acompañado a lo largo de estos años y que han hecho posible que sea el referente número 1 en las relaciones económicas hispano-alemanas.